favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, porque gracias a ti podremos entrevistar a gente tan increíble como esta. Hoy en Dos Tintos. Rubén Lobato. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tío, humilde, tío, bien, ¿eh? Ya está. Muy buena presentación. Con el pulgar para arriba, oye, pulgar vamos a ser. Siempre. Ya está, remando a favor. Me dijo el último hater en Twitter, el Freddie Mercury desnutrido. Hostia puta, un poco, ¿eh? A ver, no, como un poco. O sea, Freddie Mercury ya. Es el, Freddie Mercury es el Freddie Mercury desnutrido. Bueno, a día de hoy sí. No voy a preguntarte cuántos ya tienes, porque espero que cero. Pero bueno, ya está, yo qué sé. No entro en las intimidades de cada uno, Rubén. Estábamos hablando antes de... Bueno, ¿qué coño? Estaba yo hablando y lo que opinen los demás me da igual. Pero te iba a preguntar, ¿qué tal con los privilegios? Bien. ¿Tienes privilegios? Sí, se llevan bien. Y es lo mejor del mundo tenerlos. ¿Verdad? A ver, hay gente que debería probar a tenerlos. Pero claro, la vida se complica cuando naces. Claro. Pero y además, como que ansían tener privilegios, putos envidiosos, ¿verdad? O sea, es sí, como... Ah, un privilegio que te guste y que no quieras soltar. Uf. No lo sé, eso es difícil. Bueno, pues un privilegio que no te importa. El horno. ¿El horno? El horno. Hostia, yo no tengo horno. Yo es que soy muy... Yo siempre que voy a una casa nueva, el horno es imprescindible. ¿Has probado hornillo? Una puta mierda, hornillo. Horno. Eso es una mierda. Ni el fryer ni hostia. El fryer es un horno pequeño. Sí, sí, claro. Y más feo. Eléctrico, además de... Sí. Horno. Muy bien. Horno. Está buena. Está buena. Yo si hubiese dicho... Está buena, pavo. Está buena la historia. Está buena. Vale. Está chingona. ¡Déjame! Hablando de privilegios. Hablando de privilegios, vale. ¡Claro! Venga, cuéntame. Que es un privilegio que también le gusta a los alemanes, ya está. Venga, vale, perfecto, lo del horno, muy bien. Pensaba que ibas a comerle los huevos y ibas a decirle, es un privilegio tenerle aquí. Y digo, a ver, por favor. Ah, no, yo si tuviese que elegir un privilegio del que no me desprendería nunca es cagar bajo techo. Vale. ¡Oh! No. ¿No? Cagar bajo techo. Cagar al aire. ¿Cagar al aire? Es increíble. ¿Qué dices? Es increíble. Todos los días de tu vida. Otra cosa es que tengas que cagar al aire delante de gente. ¿Pero en el monte? ¿A ti te gusta cagar en el monte? Pero luego lo recoges como lo del perro. Claro, mear en el monte. Pero mear todo en el monte, vale. Ah. ¿Cómo te lo estás imaginando? Idílico. Día soleadito. Como siempre es cagar idílico. Claro, una brisilla te roza el ano cuando ya siempre. Te has limpiado. Mueve los pelitos. Claro. Sí. Claro, pero es que silba, imagínate que tienes que cagar hoy. ¿Sabes? Que llueve. Charco, claro, bajo, claro, tal. Claro. Pues, pero es como cagar con el retrete roto. No es agradable. Esto es lo del techo deja de ser un... Efectivamente. Un claro. Mira, por ejemplo, no vale. Hablando de cagar en el monte, yo las veces que cago en el monte ha sido en letrina y no es agradable. Porque cagas sobre la mierda de 15.000 personas. Claro, más. Claro. Eso son... El techo es lo de menos, te lo puedo asegurar. Sí. Es más, muchas veces me he planteado irme fuera y no cagar bajo techo. ¿Pero eso es lo de dormir uno encima de otro? Sí, eso es la letrina, sí. Es que es gilipollas, sí. Es que de verdad no puedo hacer nada, de verdad. Tío, hablando de cosas de mierda, vamos a promocionar tus movidas, tío. Tu show, el Gulag, tío, ¿cómo el va gulag. Eso? Es increíble. Está increíble, ¿vale, ¿no? Locos. El próximo es el jueves de la semana que viene, jueves 14. Vale. A las 10 y cuarto. Vale. Bueno, el Gulag llevo 2 años con él en Teatro del Barrio metido ya. Ajá. Una vez al mes, show de comedia política. Ajá. De izquierdas, por si se cuela algún por punto si, facha. Por si, a ver. Que podéis ir, pero... Por si alguien dudaba. ¿Podemos encontrar tus entradas buscando el Gulag? O... El Gulag en la web de Teatro del Barrio, en el link del Gulag Comedia, del Instagram del Gulag Comedia. Vale. Siempre vienen 2 invitados. Este jueves vienen Danny Boy y Marina Lobo. Oh, ¡ojo! ¡Madre mía! Ojo, muy bien. No, ojo. Buen Gulag. Además, o sea, es que claro. Eso te iba a decir. Gente... Hablando de rojos. Claro. Muy bien. Que yo he usado la técnica zorra de... me monto un show, pero invito a gente súper guay, que es la que mola. Pues, tío, justo... Eso funciona a algunos. A ver, y luego, claro. Un amigo mío me ha dicho que va a ir, justo, y la verdad es que me está dando ahora más envidia que antes. Cuando antes molaba, va a estar tú, eso siempre está guay. Pero si encima están esas dos putas Danny bestias... Boy, María, bien, pues maravillas. Muy bien. Vale, pues justo la gente de podcast no lo sabe, pero la gente de YouTube sabe que aquí cuando hacemos promoción te ponemos el rótulo y eres la primera persona este año que no ponemos el Instagram. ¿Por qué no hemos puesto tu Instagram, Rubén? ¿Nos puedes ilustrar a lo mejor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esta es una de las frases más increíbles que he dicho en mi vida, que es... ¿Oh? Me han cerrado el Instagram. ¿Ajá? Los gofres con forma de polla. Esta es la frase más increíble que he dicho en mi vida y tengo frases, ¿eh? Y encima es que es cierta, que es lo peor. Es cierta, tío. ¿Quieres hacer una explicación intentando que no nos cierren a nosotros? Bueno, a ver, es que esto es, no sé. O sea, yo
Pues hago los vídeos del cachondeo. Sí. Ajá. Y dije, joder, ¿qué hay más gracioso que un chaval que se ha hecho rico haciendo gofres con forma de polla? Ajá. Y que luego encima tiene un podcast, que no sé si le conocéis. No. Sí, le conocéis. Sí, le conocéis. Todo el mundo le conoce. En el que entrevista a tres tipos de personas. Vale. Fascistas, terraplanistas y Felipe Mateos, que también fue. Pues es un tipo, a mí que inventas gofres con forma de polla, me da igual. A tope, tío, ya está, lo que quieras. Pero que luego resulte ser un fascista, que entrevista a fascistas y terraplanistas, que para el caso, lo mismo sí, es. Eso es. Y que encima te hace vídeos de motivación, ¿sabes? De ya dos es mi rey, sí, nada me falta, ¿sabes? Sí, sí. Hay un vídeo que me flipa en el que él mira a cámara, está como conduciendo, ¿no? Dando mensajes y dice: si se mueve como una serpiente y repta como una serpiente, ¿qué necesitas para darte cuenta que es una serpiente? Efectivamente, no estamos hablando de una serpiente. Eres un crack, un ídolo. Es un pollofre. Efectivamente. Te como los huevos, está bien. Venga, leche de cucaracha para todos, efectivamente. Claro. En fin, nada. Te han denunciado o lo que sea. Subí el vídeo un 1 de febrero, 2 de febrero, a las 12 de la mañana. Empezó a funcionar entre la gente que le gustó y eso inevitablemente lleva a la gente a la que no le gusta. Claro. Entonces empezó a llegar a la gente que le gusta, llegó él, ¿sí? In person, a dejarme un comentario. In person, a dejarme un comentario. Ojo, Un comentario que, muy de gallito, de estoy seguro que eso no me lo dirías por la calle. Muy algo bien. Así, ¿no? Como, muy bien. Pues claro que no, yo los chistes no, los claro. Hago cobrando, hijo de puta, los voy a hacer gratis por la calle a ti, empresario los cojones. A ti te cobra el doble, es normal. Y me denunciaron la cuenta masivamente y ahí está. Claro, cerrada. Porque él a lo mejor fue a sus redes a no, decir... No creo que hiciera eso, yo no creo que hiciera eso ni que él ni perdiera su falta, tiempo. ¿No? Yo creo que fueron pues todos los que llegaron, porque claro, su comentario inmediatamente empezó a tener 70, 80, 100, 200 likes. Sí. Entonces entiendo que toda esa gente dijo, like para él, denuncia para ti, ¿sabes? Como repartiendo. Repartiendo cartas. Claro, tío, y nada, y me jodió bastante porque me salió un mensaje que pone, está en revisión tu cuenta, vale. Solemos tardar en torno a un día en darte una respuesta a esto. Vale. Pues llevamos un mes. Llevamos un mes. Y esto es todo lo y que... Y me estoy enviando mails tal, y nada, pues si hay alguien de Meta, pues nada, porque no va a hacer nada, pero... Si hay alguien de Meta en las cuatro personas estas que hay aquí mirando... que están claramente en paro. Hacerle caso. Aunque sea Sackelberg ahí. Claro, plan, yo bueno, sé, venga, aunque sea mandarle un rechazado, pero darle algo al chaval, yo qué sé. Claro, tío. Pues hablando de antes estábamos hablando de tu show y tal. Efectivamente has dicho, es un show, comedia, política, izquierda, para los fachas. ¿Se te ha colado de vez en cuando algún fachilla? No. No porque lo hacemos en Teatro del Barrio. Creo que el Teatro del Barrio sea, está la en lavapiés y los fachas ahí no entran. Ya, en lavapiés, ¿sabes? Como que ¿y nunca te ha pasado que a lo mejor haces, yo qué sé, vas a algún bolo a probar unas líneas y algún fachilla se... Eso sí me ha pasado más en algún open, sobre todo, ¿sí? De hacer chistes que dices, este no. Aquí no. Tú no. Tú no. Aquí justo aquí, no. Tú no. Y... También me ha pasado alguna vez lo contrario, que me han dicho, no me han dicho soy facha, ¿sí? Me han dicho no pienso como tú, pero me has hecho reír. Oye, pero eso es un... A mí no me gusta mucho esa sensación, ¿no? A mí me pone un poco más cuando se enfadan, pero sí, bueno, ya, tampoco claro. Voy a decirle mal, ¿no? Pero, pues vale, pues gracias. Yo a ver, sé. Pero no está mal también de vez en cuando un poquito de concordia. Está bien, está bien. Está a ver, es verdad que es con los temas más livianos, con sí. Los toros, por sí, ejemplo. Claro. Ahí sí me lo dicen. Porque ya... Cuando ya les tocó el hueso... Sí. Yo he hecho chistes en garitos de Almeida que suelen funcionar y de repente había cinco personas que se han reído. De Almeida. De Almeida. Que es lo que más risa da en eso, España. Literal. Almeida. Sí, sí. Entonces dices, bueno, pues ya sé que vosotros no. Ha habido... ¿Cuál es el chiste que más Sarpullido haya sacado? De las pollas con... De las pollas, claro. No, vale, bueno, no sé. En directo tuve una movida con un bloque de toros. Vale. Con una señora, además hace mucho tiempo, en un open que presentaba Urco. Hice mi bloque de los toros, que lo hago en el Gulag. Sí. Que ya no lo regalo por ahí, ¿no? Pues hay que pagar por ese y bloque. Y claro. Ya es un bloque. Ya, eso es de pago. Ya es un bloque de pago, ¿sí? Como os gustan los toros a vosotros. O sea, que también te digo. Y es un bloque sobre toros. Y una señora casi ni me deja acabar y empezó a increpar. Y yo no tenía muchas tablas ahí. Ajá. Y me puse nervioso y le dije algo así como... Señora, espero que usted nunca tenga un marido que la quiera como los toros aman a los toreros. ¡Dios! Bravo. No, fueron faltas de tablas, fue mala educación. No, señora. A ver. De ella y luego mía. Bueno, pues... pero en realidad le deseaste algo bonito.
¿No? Sí, o sea, no, piensa, ver, está bien claro. Construido. O sea, si tú le llegas, ¿no?, a decir, ojalá suma... No, pero dijiste, ojalá no. Ojalá no, bueno, claro, sí, bien no pensado. No le deseo cáncer. Bien pensado, bien pensado. Eso se me está bien. No estoy pensado. Deseando. Obviamente no parió un chiste tampoco, pareció una agresión a la señora. Pues. Mira, señora. Le pareció un botellazo en la cabeza, claro, efectivamente, yo qué sé, bueno. Y otra cosa que también levantó un poquito de sarpullido, que yo me he enterado hoy, nos lo ha contado nuestra colaboradora Úrsula, nos escribe, oye, ¿sabéis que a Rubén le pasó una cosa? Que tú eres de Zamora, ¿no? Sí. ¿Y qué tal por ahí? ¿Cómo puedes volver a casa? ¿Puedes volver o...? Ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya puedes, vale. Ahora sí. Durante un tiempo, a lo mejor, pues... Hubo un tiempo en que hubo hostilidades. Vale. Bueno, lo que pasó fue que subí un vídeo de 1 minuto y medio. Sí. Pero a lo mejor te han hecho un favor quitando de Instagram, ¿eh? Ya, yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. ¿Un minuto y medio? O sea, ¿cuánto se puede ofender una persona por un vídeo de 1 minuto y medio? Pues por lo visto es una medida de tiempo que enfada mucho a la gente. Y a lo mejor, hijo de puta, pues no sé, pero... Sí, esto fue hace tiempo, fue en 2019. Vale. En la semana santa de 2019 yo subí un vídeo de 1 minuto, 1 minuto y poco, sobre Zamora y sobre la Semana Santa. Tres, vale, chistes, 4 chistes, no da tiempo a más, sobre Zamora y sobre la Semana Santa. Chistes que, por supuesto, podéis ver en el Gulag pagando ahora también. Y también están ahí todavía. Ahí está, siguen funcionando como un tiro. Perfecto. Joder, ¿cómo vas a vender 4 entradas hoy? Las 4 las vendrán. Las 4 las clavan. Y... y pues ya vendrán 4 personas. 5 con mi amigo. Y... No, si vendes 4 a Lavapiés llegan 3. En Zamora la Semana Santa es increíble. Sí. Ajá. Lo más, ¿sí?, lo máximo que hay. Zamora la Semana Santa es intocable, es una puta locura. Y yo lo subí en Semana Santa y no pasó nada. Ajá. Vale. Y de repente en junio empiezan a llover mensajes, a llover comentarios en ese vídeo. Insultándome. Eso. Los nostálgicos, Los nostálgicos. Y yo, se está calentando la cosa, qué loco. A los primeros respondo, luego empiezo que escala, sí. De repente lo típico, mensajes privados con amenazas. Muy bien. Lo típico. Bueno, todo crece. Ajá. Me voy a dormir, me levanto al día siguiente. Portada en los 4 periódicos digitales de Zamora. Es que sí. Es durísimo. Pero además, entiendo que tú ahí ya no vivías en Zamora. No, yo me acababa de mudar a Madrid. No llegaba un año todavía. ¿Y los periódicos sabían que tú eras zamorano? O sí, era... sí. Vale. Sí. O sea, que encima era como... Ponían, claro, ponían esto de el cómico zamorano... entre comillas cómico, ¿sabes? Antes conocido como... Sí, y yo ya no vivía en Zamora hace tiempo, pero... Pero bueno, es que... ahí estaba y fue bastante heavy. Igual hay que entenderlos, ¿no? Porque en julio en Zamora igual no pasa nada. O sea, quiero decir, que tienes que buscar una manera de... En junio en Zamora son fiestas a finales de junio. ¿Ah, sí? Esto ocurrió a principios de junio y a finales de junio eran fiestas y yo, por supuesto, fui... Al pregón. Fui allí a las fiestas y bueno, pues... Establecí contactos con las gentes de Zamora enfadadas. Tú ibas con la mano y ellos con la piedra, a lo mejor. Fue increíble. ¿Te reconocían mucho por la calle, en plan...? Esas fiestas sí, tío. Esas fiestas me pasaron varias cosas. Bueno, bajé la calle Herreros, que es una zona de fiesta de Zamora, llena de gente, y de repente me dieron una colleja, por ejemplo, sin saber dónde venía. ¿Puede ser que lo que pasara es que en Semana Santa de 2019 no había internet todavía en Zamora y en junio sí? Es que eso es así. Es que ¿por qué tardaron tanto en ver ese vídeo? No lo sé. Ya ni lo estaban viendo, ya nadie sabía ese vídeo. Ya estaba oculto. ¿Puede ser que no les gustasen en Zamora... No gustas en Zamora Bohemian Rhapsody? No, y te pecado, lo llevas seguramente. Todo. No, en Zamora en Semana Santa, 0 maricones, por favor. O sea, no. Oh, Dios. No. Vale, le enseñaron el vídeo al obispo. Al obispo de Zamora. Obispo. Le enseñaron el vídeo. Hostia. Diciéndole, mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho. ¿Y qué contestó? Demasiado mayor. ¿Yo qué coño contestó ese señor? Luego ya. ¿Cuándo se ha pasado? Obispo, pero... ¿Cuándo se ha pasado entonces esto un poco? ¿Tú has notado hostilidades? No, hombre, ya esto fue hace años, ya no pasa nada. Porque, claro, pero porque luego entre medias hubo una pandemia. Entre medias hubo una pandemia. Entonces es posible que, claro, la gente. A lo mejor, por lo que sea. Un gran porcentaje de Zamora que, por lo que sea, la media es de 79 que ya años. No, ya no existe, ¿no? Claro. Los haters igual ya no están. Claro. Pero están, bueno, pues. O donde están, ya no le pueden dar al dislike. Y ojo que en Zamora gobierna Izquierda Unida, ¿eh? Ah, bueno. Que en Zamora, el último ayuntamiento de capital que gobierna Izquierda Unida. Hostia, pero esto es muy tocho. Sí, se vota Izquierda Unida y... Pero porque van allí, porque claro, es lo que es el que más se parece a los partidos antiguos. Claro, sí, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sea por eso. Es que, claro, yo... Vox no me representa porque somos unos modernos de mierda. Yo nunca había dicho esto, pero claro, mi familia es de Ourense.
Y en Ourense, que es una puta mierda de sitio, o sea, quiero decir que son cuatro paletos, ¿sí? ¿Vale? Consideran que Zamora es un pueblo. O sea, quiero decir, o sea, Ourense, para Ourense, Zamora es Ourense. O sea, quiero decir. A ver, yo, sinceramente, es una cosa, ¿eh? Yo descubrí, a ver, quitando lo que es el bachillerato y eso, que estudias la geografía política española, yo descubrí Zamora porque quería ir a Portugal. O sea, si no, lo siento, de verdad, pero es verdad. Porque tenía para ir o por Salamanca o por Zamora y dije, pues por Zamora, claro, que no lo conozco. Sí, así descubres nuevos lugares inhóspitos, ¿no? Y porque dije, habrá menos fachas. Pero por lo que veo... Bueno, bueno, depende, depende. Claro. Depende del sitio, depende, claro, de las votaciones del año, ¿no? Si sí. Votas, no sé. Ya, no sé. Depende, ¿no? Bueno. En Zamora, por ejemplo, descubrimos Portugal antes que Madrid, porque sabes a dar un paseo y te cruzas la frontera. No, no, porque está ahí. No tiene sentido, sí, sí. Bueno, vosotros tenéis la potestad de cortar algún río y que le follan a los portugueses. Sí, el Duero. Pasará para el Duero, claro, justo. Ya está. El Duero que desemboca en un mar. En no un sé mar. Si sabéis que esto se ha dado cuenta hace ¿cómo? Poco Vox. ¿Cómo? Vox, ¿no sabes visto no que se ha dado cuenta hace poco que se está tirando agua de los ríos al mar? ¡Ah, ha dicho... pero bueno, lo he visto! Lo del euro. Sí. Se está tirando el agua de los ríos al mar. ¿Qué es esto? Hijos de puta, los ríos, de los afluentes son comunistas. No, pero claro, si la culpa es de Pedro Sánchez. No, coño, que, pero... Que ha desesperado todo eso. Pero yo lo entiendo, lo que quiere es que los ríos desemboquen en los pantanos, como claro. Antes. ¿Qué es lo que había en España bien? Claro, efectivamente. ¡Pantanos! Pantanos, sí, leyes. Sí. Ese era el mar de España. Claro. El pantano. Efectivamente. Porque esta gente viene de la Pangea. Es cuando vivía. En fin. A ver, Rubén, que se nos va de la mano esto. Tenemos preguntas que hacerte. Preguntas. Míticas, entonces empezamos por venga, la primera. ¿Quién es la persona más famosa para ti que tienes guardada en el móvil? No, sí, he pensado primero en uno que es bueno, un actor y tal. Ajá, pero luego me acuerdo que tengo un teléfono un poco loco, de una historia un poco loca. ¿Vale? ¿Vale? Queremos las dos cosas. Tuve una época de ir como a bares solo, porque la vida. Ajá. A reflexionar, ¿no? Sobre lo que había hecho. Sí. Y estaba muy tarde en un bar solo de Madrid. Ajá. Y había un señor ahí. Había un señor. Y yo sabía quién era. Y hostia, se puso a hablar él conmigo y estábamos los dos perjudicados. Ajá. Suena broma, pero era Pablo Motos. ¡No me lo puedo creer! Dime que te confundió con Marron. Me han dicho mucho eso, Dime que estaba Pablo Motos un rato en plan de, ¿pero por qué quiere mi número ahora? Y yo le dije, yo quiero, porque fue según llegué a Madrid, dije, yo quiero ser cómico. Y él como que estaba muy borracho y se vino arriba. Y me dio como un número de teléfono, porque conozco a cómicos que son guionistas, no sé qué. Ajá. Un poco raro todo. Vale. Un poco raro, todo. Sí. Hombre, a ver, yo intento que todavía no estoy seguro de si fuera él, ¿sabes? Pero como que era claro. Uno de sus dobles. No, pero en tu cabeza. Y me dice, claro, se queda así. Entonces seguimos hablando y yo ya quería irme, la verdad. Claro. Quería irme, pues yo sabía que tampoco tenía yo opciones de nada. Sí. Y tampoco quiero sacar nada de Palomo. Digo, ¿qué querías tirártelo? O sea, ¿Qué quieres? Y otra más y me dice, espera, quita ese número, que ese número es como el de la empresa. Ajá. Te doy el mío. El mío. Y yo te siento, esto no puede ser. El mío. Y lo apunté y me... Hostia. Podemos no ver el número, pero podemos ver su cara de WhatsApp. Me quité el WhatsApp. Ah, bueno, coño, es verdad. No tengo WhatsApp. Vale. Y en parte es por eso, porque le... Porque te escribía Pablo Motos. No, en parte es porque... Porque ibas dando tu número le veía los estados de WhatsApp de Pablo Motos. Hostia. Y de vez en cuando, tío, estaba en el programa y cogía trancas y barrancas, tío, y nudes con ellos en la polla enganchados. No. Eso no, hombre, es del todo verdad. No lo hacía con trancas y barrancas, no sino con los actores. No es verdad nada de lo que os he contado. Bueno. No, a ver, lo de Pablo Motos sí que es verdad, ¿no, cabrón? No. ¡Oye, hijo de puta! ¡Me voy a gastar aquí un minuto, tío! Me ha parecido buenísimo. Yo me la he comido, ¿eh? ¿Sabes? Yo también. Yo me la he comido entera. ¿Sabes lo peor? Que no me parecía nada raro que tuviese el número de Pablo Motos, porque la mayoría de los que han pasado por aquí, la persona más famosa que tienen guardada es a Pablo Motos. Pablo Motos, sí. Porque debe ser que le da el teléfono a todo el mundo. Que va por la calle. Toma mi número. No os ha extrañado para nada Pablo Motos borracho en un bar de Madrid solo. Yo qué sé, he dicho, bueno. Pega con el Lore. Sí, pues ¿por qué no? Yo qué sé. A mí se me hacía. O sea, yo estaba todo el rato pensando en la altura de vosotros dos. O sea, ¿cómo era esa conversación? Era un poco rara. De arriba abajo. No, creo que es un actor de la Casa de Papel, pero que no sabe ni que tengo el número porque fue de estos números que llevan de rebote. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ya está. No lo he visto nunca los estados de WhatsApp. ¿Tienes algún conocimiento? Una habilidad, algo que nadie más tenga, algo que digas, buah, pues
Yo qué sé. Kung Fu con los pies. No sé. Antes con las manos me daba la vuelta. ¡Ojo! Pero me he hecho mayor y ya me duelen los hombros. ¿Pero porque de verdad estabas desnutrido o qué? ¡Qué movida! Soy muy laxo. Sí. Tengo como que puedo juntar cosas raras. ¡Ojo! Así. ¡Hola, hola! ¿Están juntando el pulgar, el pulgar con la muñeca? La muñeca, sí. Pero eso, sí, es un superpoder. Eso es de, no es, es de hiperlaxo. Sí. Eso es un problema, ¿no? Está lejos de un superpoder. Sí, sí. Sí, de hecho, me hicieron pruebas a ver si me iba a morir del corazón cuando lo descubrieron. O sea, está lejos de ser un superpoder. Si le han hecho una peli a un tío con los huesos de cristal como superpoder, que. Claro. O sea, quiero decirte que Felipe tiene lo mismo. Y el tío, para él no es un superpoder. Es una cosa que vive con ello y lo supera el tío día a día. Y le han hecho una peli al de cristal. Pero en la peli, ya. Pero entonces, la peli era, esos tíos. Era supervillano. Puede ser, claro, es verdad, puede ser la versión de. La versión de Mr. Fantástico, pero en. ¡Eres el Astiguel, coño! Juego con los increíbles. Que no ha visto los increíbles. Claro, que no ha visto los increíbles. El, ay, sí, o sea, sí, sé quién es. El Buffy. Pero también está el de los cuatro fantásticos, ¿no? Es el mismo poder, es el que se estira. Eso es, vale. No vale, sé vale. De superhéroes. Vale, mucho, te pongo el Astiguel. Ponle Luffy, ¿qué más tienes? Bueno, pues Luffy, pero es que. Yo qué sé, vale, Luffy, se escribe así. Sí, sí, ¿no? Vale. Efectivamente. Vale, esto ya lo hemos preguntado. ¿Algo que odies? Algo que odie. Genuino. Aparte de lo obvio. Aparte de las cosas obvias. Sí, algo que genuinamente te y que no odie todo el mundo, tío. Algo, dame algo. Dame una exclusiva. Odio, yo es que soy muy defensor de las cosas perdidas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces odio la gente que se queja de cosas que yo no veo tan graves. Por ejemplo, y esta he discutido con mucha gente. Yo soy defensor de la gente que lleva su música en el metro puesta. ¿Ah? ¿En alto? Sí, la gente que lleva su hostia, móvil. Pero eres la única persona en el planeta. Tío, está bien, llevas música, guay. La música alegra la vida. Depende. La música está guay. Depende. Pero ¿por qué? No molesta. ¿Por qué el 100% de las personas que tienen la música puesta en alto es una mierda de canción? Pues porque viven mejor que tú y que yo. Viven más felices. Sí, porque a ti te preocupa es que voy a llevar esta canción. Igual a la gente no le gusta. Es verdad. Sin embargo, odio profundamente a la gente que se pone a ver TikTok en voz alta en el metro o a la gente que habla por teléfono en el metro. ¿Y si en el TikTok suenan canciones? Sí. No, porque no es lo mismo. Ya, no estás gozando, te lo estás pasando. Porque no tiene inicio y final. No es lo mismo. Entonces, odio a la gente que se queja de esto, que es básicamente el resto de la humanidad. Vale. Odias, pero es una queja que odio. 93% sí. Odio, de las personas. Y sobre todo cuando son gente mayor, ¿no? En plan, y se ponen a ver vídeos súper altos. Es que la gente que lleva música en el metro son gente joven, claro. Normalmente. Pero los que ven TikToks o los que ven el vídeo de Piolín de las 9 de la mañana de Buenos Días, son gente más mayor que no tienen ni idea de lo que está haciendo. Y eso sí molesta. Sí, sí. Porque el otro sabe lo que está haciendo. Y sabe que hay gente que le molesta y gente que no. Sí, estoy de acuerdo. Pero esa señora no sabe que me está molestando. Oye, tú subiste un vídeo diciendo que odias a Arde Bogotá. Arde Bogotá. Tío, por favor. Pero... Porque yo creo que hay un límite máximo de veces en las que una persona puede escuchar Soltad a los perros porque me he escapado sin volverse loco. Y yo creo que he llegado al límite. Máximo, porque no he escuchado ¿no? la canción entera jamás en mi vida. Solo he escuchado un párrafo entero. ¿Solo la parte? No sé ni quiénes solo son el ellos. Inicio. Solo escuchas a Fred en las putas stories y no sé qué hace, no sé quiénes son. No sé si... O sea, hasta hace poco no sabía que eran españoles, pensaba que eran de Bogotá. Claro, ¿no? Efectivamente, colombianos no son. O sea, son unos racistas que quieren quemar Bogotá entera. No sé quiénes son, pero esa frase, como la escucho una vez más, me muero. O sea, me cogí mucho asco. No la los odio, por favor. Y probablemente sean unos muchachos estupendos, con unas canciones estupendas y que son buenos músicos, pero no puedo. Es mi grupo favorito del año pasado. Del año pasado. Eso claramente. A ver, es que las categorías, claro, los catalogo por año. Bueno. O sea, el mejor grupo del año pasado fue Arde Bogotá. Estaba hasta en la sopa. Pero me hizo mucha gracia que odies Soltar a los perros. Es que no puede, es que Soltar a los perros. ¿Sabes lo que sería precioso? Que viniera un día a Arde Bogotá y dijeran, odiamos a Rubén Lovato. No, ¿quién coño es ese? Sería, claro. Sería el... ¿Sabes? No. No sé, pero la persona más famosa que tengo es Pablo Motos, que me lo encontré borracho. El círculo perfecto. Bueno, la parte de la entrevista se está acabando porque ya no tenemos más tiempo, pero sí que quiero preguntarte si quieres interaccionar con Capi. Claro. Venga, Capitán Ovejorro. Capi puede tener un regalo para ti, pero antes... ¿Qué sienten las personas cuando introduces partes de tu cuerpo en sus cuerpos? Dune, la de Lynch. Vale, pues deja de hacerlo, por favor. Muy bien. Uf, es que es raro, es terroso. Que introduzcas tu mano y la gente diga, Lizama al Caib. Lizama al Caib. Creo que va a ser la primera vez que diga esto, pero por favor, no le metas la mano a Capi. Nada, sigue, adelante, tío. Nada, a Capi le gusta la A ver qué pasa. Esto es una peli horrible. ¡Ojo, a ver! ¡Ojo! ¡Unos dados!
¿Te gusta? Yo creo que no es broma. ¿Te gusta el juego? Así, a capital. Porque no quiere más que unos dados, además un cojón de dados. ¿Te gusta el juego? Sí, los juegos muy de juegos de mesa. Vale. Es muy bueno, juego y de no mesa. Tengo amigos. Hostia. Pero el solitario con dados es raro de mesa porque no tengo hostia, amigos. Pues yo juego mucho de juegos de mesa. Quedemos para jugar a juegos de mesa. Me gustan mucho. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Le doy mucho al Zombicide. ¡Oh! Le doy mucho. Y odio los juegos cooperativos. Tío, son lo mejor. Odio los putos juegos cooperativos. Son lo mejor. Uno piensa y sabe. O sea, esa es la jugada que hay que hacer. Y si no lo quieres hacer, pues eres imbécil. No odio el resto de juegos, pero descubrir los juegos cooperativos fue una fantasía. Ajá. Porque yo solo tenía amigos que jugaban a otros juegos y alguien discutía y se enfadaba, o uno no sabía y me tocaba la polla. Entonces, cuando hemos estado todos contra. Cuando máquina? Nos unimos contra un enemigo común. No. Ahí de repente ya yo creo que me enfado mucho más en un cooperativo porque es en plan de. ¿Pero por qué vas a ir a por ahí? No, porque hay una escopeta allí a tomar por culo. ¡Pero que hay un zombie ahí! ¡Hay que apoyar! ¡Mátalo! Pero eso también es bonito, pero estáis a una todos. Eso es verdad. Hay que mucho hacer equipo, bonito. Es verdad. Ahora, que si quieres jugar un Monopoly mientras no seas un gilipollas de esos que se enfadan, pues no, también no, los odio no mucho, los que no. Se enfadan jugando. Estás jugando. No, claro, si solo, pero Rubén, si lo bueno es que solo eres enfadado los que pierden, entonces a mí no me vas a ver enfadado. ¿Qué dice los datos? Sí, a ver. Hay una notita. Hazme un favor. Cada vez que quieras contar un chiste, tira los dados. Y si sale un número, cállate. Vale, muy bien. El Capi es un hijo de puta, el cabrón. Si sale un número. O sea, un número. Ni siquiera del 1 al 6. Por si acaso, claro. Por si acaso luego los dados que encontrábamos eran de 8 caras, ¿no? Rollo, pares, impares, no da igual. Ya está, déjalo, por favor. Dale un número. Vale, pues ya está. Yo qué sé, haz caso o no a Capi, lo que tú quieras. Lo que sí que te voy a pedir es que nos hagas caso en esto, porque desde hoy, Rubén, esta es tu casa, así que entras cuando quieras y ves lo que quieras. ¡Nos seguimos! ¡No os vayáis! All right. Dos tintos para dos tontos, con Mario Ortiz y Furán. Tengo que decir una cosa según empecemos. Y esa cosa es... Tú has dicho que te gustan los juegos de mesa cooperativos. Huh. Yo te voy a decir una cosa. Hay un juego no cooperativo que está mucho mejor que esas mierdas de las que habéis hablado. Y se llama... ¡Bullshit! Así que, por favor, ¡comprad ya Bullshit! ¿Qué haces? ¡Compra Bullshit! Es un juego de mesa. Además, que dirás, tío, es que no tengo dinero porque soy pobre. Te respeto. Pero, por favor, en el Instagram...